tú guíanos, Alex. Pues miren, cabellera contra cabellera, viene cibernético contra pagano. Ya lo hemos dicho en otras, bueno, yo lo he dicho, ellos no. No, le estoy poniendo palabras en su boca, discúlpenme. Yo he hablado mal del cibernético, y no mal en el aspecto de que sea una mala persona o una cosa así, no, sino que ya está limitado como luchador. Entonces, tiene mucho carisma, sin embargo, ya no es el cibernético del 97. Bueno, ya sus rodillas no están muy bien, está mal, no sé tal vez que lo diga, pero sin embargo, sí es una evidencia, todos lo vemos. Y Pagano está hacia arriba. Sin embargo, el tipo de lucha que está practicando, veo que también lo está desgastando mucho, ¿eh? Hace cosas extremas y sin embargo ya no veo al Pagano de hace unos años, ¿eh? Bueno, el tiempo no pasa en balde. Pero bueno, llegar al máscara contra máscara, pues, digo, perdón, al cabellera contra cabellera, Pagano pues no tiene mucha cabellera y cibernético se tiene bastante. Creo que el morbo va más por eso, por la cuestión del cibernético, ¿no? Pero pues aquí una onda que me hubiera gustado mucho sería cabellera contra maquillaje, ¿no? Ah, ¿se imaginan qué hubiera pasado en este caso? Pero bueno, o carrera contra carrera, ¿no? Que creo que le beneficiaría mucho al Ciber, que en este caso es el main man y no nada más por la lucha libre, sino por la toma del micrófono y lo que dice, ¿no? Adelante, muchachos, ¿cómo ven quién gana? Yo digo que gana Cibernético y Rampa Pagano. Ese es mi pronóstico. Adelante. Pues bueno, yo en tus palabras veo mucho favoritismo sobre el cibernético. Gracias. No, dijera, lo dijiste hace un momento, si no hay rivalidad, no sabe. Esta rivalidad se ha venido cocinando desde luchas atrás, desde eventos atrás. Se destapó más en verano de escándalo. Y en este momento están a lo mejor no en un clímax de rivalidad, pero es muy grato ver que se lo toman en serio, ¿no? En ese careo que les hicieron en esa pequeña conferencia, llegaron a los golpes, llegaron a los golpes, es mucho su coraje, pero algo que dices muy bien, Alex, es que pues es un poquito injusto que ese poquito pelo rojo, pues contra la mata que tiene Cibernético, yo creo que por esa lona recorrida o antigüedad que tiene Cibernético, yo soy de la idea de que debió haber sido un poco más larga la cabellera de Pagano, ¿no? Pero ahora sí que para que valiera la pena, por lo menos el tamaño de la cabellera del hijo del Tirantes, para que fuera algo un poco parejo, ¿no? Yo no le demerito ni le quito valor a Pagano porque pues es el luchador extremo, pero él lo dijo. Él, conforme al paso que ha tenido en AAA, le ha bajado un poquito a ser extremo. Pero que en este caso, pues lo vamos a desconocer, ¿no? Porque va a haber de todo en esa lucha, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Exacto. Adelante, señor presidente. Sí, pues de hecho, fíjense que estaba escuchándolo en una transmisión en vivo que hizo Pagano desde su cuenta de Facebook. Y él hizo mención a algo interesante: que casi no le gusta dar nota o casi no le gusta hacer este tema de entrevistas y todo ese rollo, porque no le gusta dar de qué hablar a los que hacen contenido de lucha libre, ¿no? Dice, pero esta vez les voy a revelar algo importante. Y resulta que en una lucha que tenía, ahorita no recuerdo contra quién, pero él sí lo mencionó, que estaba pactada para hacer una lucha muy, muy extrema. Y resultó que el mero día, el organizador del evento le dijo que no tenían que hacer ese tipo de lucha. Entonces, fue muy criticado porque, así como ahora, ¿no? Que está prometiendo una lucha muy fuerte. En ese momento no la pudo cumplir y fue muy criticado en ese momento, pero ahora yo creo que viene la revancha de Pagano. De hecho, yo he estado ahí igual en contacto a través del chat y todo ese rollo de Facebook, y pues una que otra cuestión me ha comentado, ¿no? Pero aquí el punto es que él va con todo, va por esa cabellera con el Ciber. Yo igual pienso que es una gran oportunidad para él, para darle un levantón a su carrera. Porque, pues independientemente de que tengan larga o corta la cabellera, pues ambos luchadores son unos contendientes importantes en el mundo de la lucha libre, no solamente de Triple A, sino en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que de pronto hacen giras,
pues son muy reconocidos también allá, ¿no? Entonces, yo creo que es una lucha, a mí sí me gustó que se diera como tal. Tal vez fue una rivalidad express, por así decirlo, porque fue de como de 4 o 5 luchas, porque incluso, si recuerdan, el Ciber trae una bronca con un tal Polidraco o algo así, e incluso Pagano ahí salió a su defensa, ¿no? Entonces, por eso les digo que de pronto fue así algo muy, muy rápido, pero qué bueno que lo hicieron. Y fíjense que aquí traigo igual al tema una declaración que dio Diamante Azul con Maroñas, y es de que para él actualmente la lucha libre debe de vivir de historias actualmente. Y yo creo que mucho contenido es así, o sea, independientemente de lucha libre, nosotros aquí transmitiendo y todo esto, tiene que ver con las historias, el famoso storytelling que, bueno, pues le llaman así en redes sociales. Entonces, todo eso se combina para que yo sí espero una lucha interesante, cada uno con sus características, y yo voy con Pagano. La verdad, aparte de que pues no soy muy fan de Ciber, sí me gusta cómo es y el relajo que echa y todo. De hecho, igual no sé si vio alguna entrevista que le hizo Diamante Azul a Estrellita, donde hizo una declaración, híjole, bien cañona, que si se quedan hasta el final se las voy a contar qué declaración hizo Estrellita del Ciber, que bueno, pues igual ahí le salió lo Pati Chapoy ahí a Estrellita y pues reveló un secreto bastante interesante. Si se quedan y si nos comentan por ahí, se los voy a contar al final. Pues eso es mi opinión al respecto, y como te decía, yo sí voy con Pagano. De hecho, espero que... Ah, no, pero ya es pasado, no. Ah, ya me hice bolas en las fechas. Pero bueno, ya saben, previo a todo esto vamos a hacer una transmisión para dar pronósticos y escuchar la opinión de ustedes de las luchas, para darle un repaso a todo esto. Voy a leer aquí los comentarios de Lucha Libre Fans. Alex, rápido. Adelante, dice Gerardo, presente, saludos a los tres mosqueteros. Saludos. Y también tenemos conectado aquí a José Alfredo García Oropesa, que dice, buenas noches, amigos, van las apuestas igual de cabelleras, ¿quién se apunta? Pues ahí la estoy juntando, mira, apenas. Igual, tengo una matita. Hoy estaría bueno, más Calvin Klein que nada, pero pues la apuesta sería en mi rubro, en algo en lo que yo pueda competir, porque la verdad para... Ni una maroma me puedo echar, o sea que... Y no pondría mi cabellera en manos de alguien ajeno a mí. Exactamente. Sí, las apuestas son peligrosas, pero está bien lo que dice nuestro amigo, que habría que apostar a algo, ¿no? Porque sí... pero bueno, pues decimos pronósticos. Bueno, pronósticos todavía no entonces, porque yo ya estoy viendo ganador a alguien, ¿no? Pero como ven, todavía no pronósticos, Mr. Presidente. Pues ahí vamos caminando, ¿no? Vamos de la misma forma con este tema de los pronósticos. Bueno, igual, Richard. A ver, entonces, ¿cómo quedamos tú con Ciber, no, Alex? Bueno, sí, entonces, sí, yo le voy al Ciber, siento que, porque Pagano ya está muy, muy desgastado, y Cibernético es muy mañoso, siento que gana Cibernético la cabellera. Adelante ustedes. Pues yo, a menos de que sea con trampa, pero como todo se va a valer, me inclino por Pagano. No. Por dos, yo también voy con Pagano. Pagano gana. Muy bien, pues tenemos 2-1 adelante, muchachos, y ojalá y se cumpla el pronóstico. Más adelante tendremos que hacer algo, para que esto resurja una, porque vemos que hay, ¿cómo se dice? Hay favoritismo. No, lo estoy diciendo Richard, ¿no? Es mi favorito. yo soy malísimo para apostar, también por eso no me meto a apuestas de este tipo. Exactamente. No, lo más tranquilo, ¿no? Lo más tranquilo, ¿no? El cochino. Sin payaso. Sin payaso no hay fiesta. Muy bien, muchachos, pues. Adelante, vicepresidente, es tuyo el espacio. No, pues aquí está la noticia que le estábamos guardando. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Ya llegamos a los 3,000 suscriptores. Se veía muy lejos cuando abrimos el canal, cuando comenzamos con el primer suscriptor, el segundo, y miren, ahora ya estamos en 3,000 suscriptores, y esto se lo agradecemos muchísimo a todos ustedes, Lucha Libre Fans. Únanse todos los que faltan, porque hay muchísimos que ven el contenido y no se suscriben al canal. Apóyenos de esa manera, suscríbanse al canal de YouTube, para que de esta manera, pues ahora vamos por la meta de los 4,000, ¿no? Vamos por los 4,000, Lucha Libre Fans, y así vamos a ir de 1,000 en 1,000, hasta que lleguemos a lo que nunca nos podamos imaginar. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué opinan de que llegamos a los 3,000? No, pues muy contentos, la verdad es que la gente nos ha respaldado y se agradece en todo momento.
y estamos los aficionados de verdad, y es por eso que esto va creciendo, y también lo que decíamos, ¿no? Recordándole a quienes no les gusta la lucha libre, que también entren, porque esto no se trata nada más de darle color y favoritismo, al contrario, hay que saber por qué no le gusta a la gente, ¿no? Porque hay gente que piensa que la lucha libre es para gente de bajo recurso, al contrario, ¿no? O sea, esto es algo general y es cultura. Adelante, Richard. Sí, la verdad, se agradece el apoyo, el tiempo que se toman para escuchar el contenido de lucha libre que se tiene, y pues ahora sí que exhortarlos a que más gente se inscriba, opine, nos diga, leer sus comentarios y ver en qué podemos despejarle sus dudas de lo poco que sabemos de la lucha libre. Los sabios del ring. Eso es todo. Pues adelante con las noticias. Con los...